Es una tripulación muy particular. Son reyes del hogar que se apoderaron de este enorme barco que se ancló en el Museo Tin Marín para regalarles mucha diversión. Curiosos de saber cómo es el interior, exploraron cada rincón. Para que la experiencia sea más real, al otro lado de la escotilla se puede observar agua y unos pececitos. Aquí en Tin Marín van a tener la oportunidad de subirse a una réplica de un SS San Salvador creado en 1542, ¿verdad? Para que ellos puedan tener ese poquito, ¿verdad?, de conocimiento acerca de los barcos. Por tratarse de un recorrido de aprendizaje, en estas pantallas se pueden ver las imágenes reales de los barcos hundidos de los cóbanos. Para que la experiencia sea más divertida, se aprenden las partes del barco haciendo dinámicas. ¡Adelante! ¿Atrás? ¡Popa! ¿Y ya se había subido un barco de verdad? No, primera vez. ¿Y qué le pareció? Interesante. Al subir, otro escenario sorprendente les espera. Aquí, hasta simulan ser capitanes y se apoderan del timón. Sentí bien. Bien bonito. Sin embargo, otros prefieren probar suerte pescando. Para convertirse en un buen marinero, otros chiquitines aprovechan este espacio donde se pueden practicar las diferentes clases de nudos. Si quiere traer a su pequeñito o revivir a ese niño que lleva dentro y tener la experiencia de estar a bordo de un barco real, entonces ya sabe, véngase a Tin Marín. Kenny Monzón, Código 21.